Hola, yo soy Mario Avellaneda González, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y hoy vengo a recomendarles un par de artículos que nos dan cuenta de cómo ha sido la evolución de los sistemas de transporte en el mundo. Cuando uno habla y analiza el desarrollo de la movilidad, las infraestructuras de transporte, los sistemas de transporte en las urbes urbanas, siempre se remite a estudios técnicos específicos con un desarrollo muy importante desde la estadística, desde la ingeniería, pero hay otras formas de poder analizar este tipo de evolución, este tipo de cambios. En el día de hoy les traigo dos artículos. El primero se llama Transformaciones urbanas y transporte colectivo a través de la literatura chilena en la primera mitad del siglo XX. La novela como insumo para el trabajo y reflexión histórica, de Marcos González Martínez de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano de Chile y de Carlos Sornoff Necurhueque de la Universidad de Santiago de Chile. En este artículo, a partir del uso de la novela, hacen un recuento de la evolución de los sistemas de transporte público en Santiago de Chile, muestran otra faceta vista desde los literatos de cómo fue ese desarrollo y la construcción misma de la ciudad de Santiago a partir de un cuento, una novela que relata no solamente la técnica de los sistemas de transporte, sino las vivencias de cada una de los protagonistas de estas novelas. Un nuevo, si se quiere, método para poder analizar este tipo de condiciones de transporte que deja la posibilidad y abre la posibilidad para que lo podamos utilizar en nuestro medio. El segundo artículo es un artículo de la revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Se llama Medios de Transporte, Movilidad y Cambio Urbano, Reflexiones desde la Pintura en el periodo de 1900 a 1939. De José Costas Más, del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. En esta oportunidad, el autor nos muestra cómo a partir del análisis de la pintura de las vanguardias puede encontrar condiciones y aspectos de la evolución de los sistemas de transporte desde el ferrocarril, pasando por el tranvía, los metros, los subterráneos, hasta la forma urbana. También es muy interesante ver cómo a partir de la expresión y la captura de las dinámicas cotidianas y de eventos cotidianos, podemos a partir del arte, en este caso de la pintura, identificar las condiciones de movilidad que para el caso del artículo se centra en las grandes ciudades europeas. Con esto los dejo y les recomiendo que lean estos dos artículos para poder incluso ampliar la gama de metodologías y de herramientas de análisis asociadas a entender cómo ha sido la evolución de la movilidad en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades europeas y en general en el mundo.